Oye esto. Este tigreaje no es una merienda, lo que trae renovando una unión. No existe distinción. Tribu rebelde, cuatro contra el mundo. Tribu rebelde, cuatro contra el mundo. Tribu rebelde, cuatro contra el mundo. Duro es que esto con todo el mundo. Operandi, campamento blandino. Yo soy la silueta de tu estrago espejismo. Modus operandi, campamento blandino. Soy tan rapero y si de modus operandi. Ella me hizo volar en el cielo de sus manos. Me hizo sentir placeres que están fuera del alcance humano. Me hizo sentir la gloria por la euforia que provocan sus besos. De esos con sabor a victoria. Ella conspiró junto a Cupido y flechó el mínimo de mis suspiros. Ella mató la razón de mi razonamiento con el sentimiento. Escribió su nombre en papiro y se apoderó de mis sentidos. Tanto así que al tenerla podía verle un aura, alas, un ángel. Wow, es que es tan bonita que tocarle es como caminar el sol y su calor. Creo que me hacía sudar agua bendita. Qué maldición tan exquisita, qué peligro tan seguro. Jugar con fuego donde hay dinamita. Pero es algo que no se evita. La palabra te amo es un sentimiento que con palabras no se explica. Solo se sienten mariposas, olores, rosas, cócteles de sabores. Cada vez que la besas, su voz es un tono celestial, un santo grial que hace mojar por el deseo con que ella se expresa. Fui presa de su pelo. ¿Cómo no ser esclavo de sus labios cuando dicen te amo, eres mi todo? ¿Cómo tener ojos para alguien más si nuestra piel mojada huele felicidad en un mar de paz? Ha sido mi bendición. Quisiera ver el mundo con tus ojos para ver desde tu perfección. Tu satisfacción sabía durazno y amaba cuando decías que me amabas antes y después del orgasmo. Montábamos estrellas sin estrellarnos, como dividíamos el placer en átomos sin asombrarnos. Podíamos compenetrarnos, estar dentro de ti era un placer, un éxtasis como el cosmos. Al menos eso yo sentía y creía que tú lo sentías. Creía que tú lo sentías. Al menos eso yo pensaba, pero tú me traicionabas y siempre, siempre me mentías. Yo he sufrido mil traiciones, compresiones que la vida me ha dado. No volver a amar es lo que quiero. Este dolor no lo quiero. Prefiero un corazón de acero, corazón de acero. Prefiero un corazón de acero. Oh, girl. Cuando pasa la chispa, como tú decías, cuando baja el nivel de dopamina, que creemos que es estar enamorado, pues entonces ya pensamos que nos hemos desenamorado. El amor duele cuando es maltratado. ¿Y dónde en el corazón? Corazón y mente no son compatibles. Corazón se aferra a lo sensible, a ilusiones desechables que por un desliz traen resultados terribles. Y la mente dice a gritos, corazón fue el único culpable. Así que espero acabar con el dilema. Y si un corazón de acero que no siente pena ajena y logre llenar mi estómago de espinas para que las mariposas no puedan volar, si lo hacen se lastiman. Y si un corazón a prueba de dolor, a prueba de caricias, de tus besos, a prueba de esa flor que esconde sus espinas entre pétalos letales para mentir con su técnica asesina. No sabes cuánto dolió tu traición, el dolor me hiede, pero te aseguro que ya no me hieres. Tu sol nunca dio ese calor y el agua bendita era maldita, o mejor dicho, era simple sudor. Tú no tenías alas, a mí fue que me diste alas y me las cortaste en lo más alto el cielo. Destrozado caí al suelo y los te amo de tus labios fueron balas que dejaron agujeros, pero te odio con la misma intensidad con que te amaba. Créeme, que te amaba mucho, yo te amaba mucho. Quisiera hacerte hoyuelos en el pecho, pero tú no vales ni siquiera una bala de mi cartucho. De ti nada se espera, de que te vale vestir caro si te desvistes con cualquiera. De que te vale tu postura de finura si cualquiera goza del placer que brinda tu cintura. Sabes, si hubieses terminado conmigo y te fueses con él, yo hubiese entendido aunque quede dolido. Pero preferiste mentirme cada caricia, cada beso, cada te amo, cada suspiro. Cupido, quisiera ahorcarte con tu arco, o mejor clavarte las flechas que les lanzas a la gente, para que sientas que se siente una dosis de tu propia medicina y que te hundas en tu barco. Yo he sufrido mis traiciones, trompezones que la vida me ha dado. No voy.
volver a amar es lo que quiero. Este dolor no lo quiero. Prefiero un corazón de acero. Un corazón de acero. Prefiero un corazón de acero. Oh, girl. Hay personas que son adictas realmente a la sensación intensa que les produce otra persona. Y cuando deja de producirse esa sensación tan mágica, tan intensa, necesitan encontrar otra vez otra persona que les produzca esas sensaciones. ¿Qué se busca? ¿Qué se halla? ¿Qué es eso, amor? ¿Quién es? Más que cultura. Oye esto. Este tigre no es una merienda lo que trae, renovando unión. No existe distinción. Tribu rebelde, cuatro contra el mundo. Tribu rebelde, cuatro contra el mundo. Tribu rebelde, cuatro contra el mundo. Duro es que esto con todo el más a través de su televisor. Señores, estamos aquí en una entrega más de Más que Cultura. Señor director, póngame alguito de fondo, por favor, el tema que estaba sonando, si es posible. Señores, hoy es 4 de julio, día de la independencia del país más libre que tiene todo el planeta Tierra, Estados Unidos, más libre. Dique, supuestamente. En el día de hoy cumplen varias personas que están fuera del alcance humano. Me hizo sentir la gloria por la euforia que provocan sus besos de esos con sabor a victoria. Ella conspiró, cupido, y flechó el mínimo de mis suspiros. Ella mató la razón de mi razonamiento con el sentimiento. Escribió su nombre en papiro y se apoderó de mis sentidos. Nicole, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Aura a la ciudad, wow, es que es tan bonita, calor. Creo que de verdad quiero darle gracias. Qué maldición tan exquisita, qué peligro tan seguro. Jugar con fuego donde hay dinamita, pero es algo que no se evita. La palabra te amo es un sentimiento que con palabras no se explica. Solo se sienten mariposas, olores, rosas. Es una persona que se llama Más que Cultura porque este es un programa que le entrega lo mejor a ustedes para que sepan la verdadera mojar por el deseo. La verdadera música. Ya estoy aprendiendo. Señores, wow, no tengo las imágenes ahí. Ahora no se la pase al señor director. Que saben, tenemos mucho trabajo. Pero para empezar, en el día de hoy, les queremos traer un poquito de luz acerca del hip hop dominicano. A principios de los 80 se planeó. O sea, hubo un plan macabro. Y creía que tú lo sentías. Y en el día de hoy, yo le voy a traer un poquito de luz. En este caso hablamos del hip hop, pero no solo sucedió en la industria del hip hop, también sucedió en la industria del rock, del pop. Estoy hablando que ya para esa época de los 80, en el hip hop hubo un cambio. Hubo un cambio. No solamente que hubo un cambio, sino que hubo un complot, una estrategia. Realmente hubo una estrategia. Señor director, una imagen que usted tiene ahí de los miembros de la Zulu Nation. Por favor. Para entonces nosotros leer un poco ese artículo para que la gente tenga un poquito de luz. Lo analicemos aquí. ¿Qué te parece? Pues estamos listos, señor director. Sí. Yo, el primer link que te pasé
corazón de acero que no siente. ¿Lo tienes listo? Disculpen, señores, esto es mi claro, si lo hacen se lastiman. Ready. Y sin corazón a prueba de dolor, a prueba de caricias de tus besos, a prueba de esa flor que esconde sus espinas entre pétalos letales. Señores, esto en vivo. En lo que nosotros arreglamos este problemita, vamos a dejarlo con un video, ¿verdad? Exactamente. Vámonos con Decano, el Bolo Bolo. Este tema, el Bolo Bolo, le cae a muchos urbanos de hoy en día, a esa música que muchos jóvenes de hoy en día, porque gracias a la ignorancia, lamentablemente no conocen otro tipo de música. Y para eso estamos nosotros, para traerle luz, para que ustedes entiendan que la porquería esa que pautan en las radios y en los medios nacionales no es realmente el hip hop que nosotros conocemos. Lo dejamos con Decano, el Bolo Bolo. Más que cultura. Más que cultura. Decano. JMX en el beat. Señales. Soñaba con pila de dinero, pero no tenía condiciones para ser un pelotero. En la escuela no le iba muy bien, así que se dejó llevar por los quehaceres del guero. Rimo pasa con pasa y pensó, tengo talento, así que empezaré desde cero. Pero al ver que no tenía resultado, intentó pegarse haciendo un featuring primero. Se tiró pan del DJ que más sonaba, de ahí salió quillao por lo que el tipo le cobraba. Le dijo, monstruo, no pasa nada, y terminó grabando en la casa de un pana. Se puso a escribir, bueno dique, hizo par de líneas, la completó con chiste y pasó un perro al momento que le escribía, y de ahí salió la idea del corito que decía: Bolo, 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 hágame coro, socio, no me dejes solo. Bolo, 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 hágame coro, socio, no me dejes solo. Bolo, 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 hágame coro, socio, no me dejes solo. Bolo, 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 bolo. Y así sucesivamente grabó su disco y enseguida lo subió. Lo quemó en pal de CD y en el barrio lo regó. Se tiró pa' los string y los liquor story. Pa' que tú veas, el diquito se metió. Lo invitaron a un programa, se puso contento porque lo anunciaron como un nuevo talento. Dijo que estaba trabajando por el movimiento y buscándose lo cuarto en pila de evento. Hizo el cuento de que venció la dema, que a lo foque lo bloqueó pa' que no entrara en el sistema. Pero cuando lo presentaron comenzó el problema, le cambiaron el nombre por el nombre del tema. Y con ustedes, el Bolo Bolo, así lo conocieron los jevitos y cocolos. Él estaba quillao por lo del nombre, ni modo que le llamen como sea, con tal de que le hagan coro. Bolo Bolo, ¿y cómo que dice la canción? Bolo, 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 hágame coro, socio, no me dejes solo. Bolo, 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 hágame coro, socio, no me dejes solo. Bolo, 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 hágame coro, socio, no me dejes solo. Bolo, 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 bolo. Así sucesivamente, su carrera iba en ascenso. Haciendo y pico, blin blin, carro, bailarina, siempre lo típico. Incluso lo llamó un empresario artístico para que abriera un concierto en el Estadio Olímpico. Ahora sí voy a explotar, pensó. Dividió con su manager y con su productor. Cobró todo su dinero, pero lo desbarató. Se preocupó más por la imagen que por el mismo show. ¿Qué vamos a contar, loco? Dime. El Bolo Bolo en mambo, en acústico y el remix. Y pa' no casarte el cuento, casi lloró cuando subió a tarima y esto fue lo que pasó. Bolo, 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 bolo. Es el Bolo Bolo. Bolo, 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 bolo. Pero nadie le hizo coro. Bolo, 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 bolo. Hágame coro, socio, no me dejes solo. Bolo, 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 bolo. Hágame coro, socio, no me dejes solo. Bolo, 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 bolo. Hágame coro, socio, no me dejes solo. Bolo, 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 bolo. Y así sucesivamente. Esto es una historia ficticia. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. The Cano, JMX en el beat. Señales. Ja, tú sabes todo, sabes todo, sabes todo, sabes todo, sabes todo. Yeah. El Bolo Bolo. ¿No entendiste, Nicole? Señores, estamos de regreso. Nicole, o sea, el Bolo Bolo. Por si no entendiste, y los televidentes que no entendieron,
si tú analizas un poquito ese tema, el Bolo Bolo, él habla exactamente de los urbanos, de los que cantan el famoso dembow, que no quieras tú saber lo que significa dembow. Es algo que aquí en este programa, en ningún programa, clasificación A o B, no se puede decir la palabra que significa dembow. Le voy a dejar esa tareita en el día de hoy. Google, entre a Google y busque la palabra dembow, qué significa. Y usted dará, y los padres, los adultos, la gente que mencionan la palabra dembow, no quisieran saber lo que significa. Pues esa porquería, o sea, el Bolo Bolo es eso, eso es lo que hacen. Sacan un tema, repiten una cosa 10,000 veces y ya. Y eso es lo que ponen a sonar. Y tengo para decirle que eso es lo que emboba a nuestra juventud y lo pone más ignorante de lo que ya somos, lamentablemente. Sí, es. De eso se trata el Bolo Bolo, de un gran artista dominicano, porque Decano es un artista. No es el Decano. Es ingeniero de profesión, pero por demás es uno de los mejores en sí que ha parido. Señales. Se lo tuvo a cualquiera de esos. Soñaba con pila de dinero, pero no tenía condiciones para hacer un pelo. Pero señores, cuando abrimos el programa, arrancamos a hablar de los 80 en el hip hop dominicano. Yo quiero leer un poquito de ese material. Me gustaría que señor director, exacto, perfecto, le voy a leer un poco. Ahí dice los miembros de la Zulu Nation. La Zulu Nation, señores, ahí es que están los padres del hip hop mundial. Los padres. Y aquí en la República Dominicana tenemos uno de ellos, un dominicano que se llama Don Dani Colonial. Todavía no me pongo su padre, señor director. En una carta abierta a Lee Q. O'Denan, fundador de la página web WorldStarHipHop.com. Yo sé que muchos de ustedes en las redes sociales han leído, o sea, han visto videos en la WorldStarHipHop.com, que lamentablemente eso no representa absolutamente para nada, representa el hip hop del mundo. Los miembros del grupo de conciencia hip hop de Universal Youth Nation, encabezada por el hip hop pionero África Bambaataa, que fue uno de los primeros hip hoppers del mundo. Por algunos de los muchos problemas que tienen con el sitio web, en la forma en que se retrata la cultura hip hop y la explotación de las personas que se ofrecen en muchos de los videos violentos, en el popular sitio web que está catalogado como 247A, eso es un término, señores, que se utiliza en el tráfico del sitio en los Estados Unidos, y 983A para el tráfico de todo el mundo, según Alexa. Alexa es una página donde usted puede verificar cuántos seguidores tiene cada página web. La Nación Zulu Nation dice World Star no representa, escuchen bien, a los que ven esos videos en las redes sociales, no representa la cultura hip hop en lo absoluto. Y aquí está la carta abierta en su totalidad, que es enviada a su fundador esta semana, el señor O'Denan. Escuchen bien, en nombre de miles de miembros de la Zulu Nation, de la que soy ministro de información, te escribo esta carta en paz. Y espero que estas palabras te encuentren en el mejor salud. Está un poquito, o sea, la traducción no está muy buena. Y ánimo, hermano, nosotros en la Universal Zulu Nation tenemos el mayor respeto y amor por todos los que elijan tomar nuestra cultura a nuevas alturas. Y les agradecemos por su parte en la creación de nuevos medios sobre los males evidentes de su ciclo. World Star Hip Hop. Señor O'Denan, eres muy consciente, o deberías ser consciente, de que muchos están viendo el contenido de su sitio como muy gráfico y extremadamente violento, lo cual es una realidad. Antes de que usted se pille esta opinión como una más de las otras personas de su sitio, el contenido que publiqué, por favor, no lo confunda. Este no es el caso. Como mencioné anteriormente, señor O'Denan, soy un representante de la Zulu Nation y tomamos nuestra cultura bastante grave.
para que ustedes entiendan, esto, la cultura hip hop es muy en serio, esto no es un juego. Aquí no permitimos charlatanerías, no permitimos vulgaridades. Esa es la realidad. Usted es un hombre negro, porque es así, que ha logrado mucho sin una educación formal. Y estoy bastante seguro de que cuando se le cayó de Grover Cleveland High School de Nueva York, que nunca habría imaginado que sería tan exitosa con su empresa, Star World LLC. No me molesta un poco que otro hombre negro, que el hombre ser uno mismo, ha dejado fuera del gueto, el gueto viene siendo barrio, solo para mostrar desconcertantes imágenes y videos de adultos jóvenes, reprender, menospreciar y golpeando uno al otro con el único fin del disfrute de quien soy guiado a crecer. Son millones de hip-hop. Mira, es fácil. Baje aquí, señor director. Es muy fácil. Mira lo que sucede. En las redes sociales, especialmente en Facebook, no sé si tú has visto videos que son, porque realmente estamos viviendo en un tiempo. Soñaba con pila de dinero, pero no tenía condiciones para hacer un pelo. Pero en la escuela no le iba muy bien, así que se dejó llevar por los quehaceres de dinero. Primo pasa con pasa y pensó, tengo talento, así que empezaré desde cero. Pero al ver que no tenía resultado, intentó pegarse haciendo un dinero. Se tiró pan del DJ que más sonaba. De ahí salió. Si no ven, yo veo en las redes sociales como suben videos, dos niñas peleando, grabando en la casa de hermana. Se puso a y leo un sinnúmero de comentarios que la verdad me causan tristeza. O sea, como la gente se burla y se goza de ver dos niños enviando esos jóvenes. Vamos a levantar una campaña en contra de eso, de las redes sociales. La verdad que yo no estoy de acuerdo con eso. Es algo aberrante. Y así sucesivamente. Grabó su disco y enseguida lo subió. Lo quemó en pal de CD y en el barrio lo regó. Se tiró pa' los string y los. Lo que. El señor de la Zulu Nation. Un programa, se puso contento. Porque lo anunciaron como un nuevo talento. Dijo que estaba trabajando por el movimiento. Y buscándose lo cuarto en pila de evento. Hizo el cuento de que venció la dema. Que a los foques lo bloqueó para que no entrara en el sistema. No trata de matar. El hip hop no trata de vender. El nombre por el nombre del porque tema. Eso, y con ustedes, eso dije al principio, eso es lo que, para que ustedes entiendan, quizás ustedes le llamen como sea, con tal de que le hagan coro. En Estados Unidos hoy en día existen un sinnúmero de prisiones privadas. Yo sé que tú no sabías eso. Hágame coro, socio, no me dejes solo. Hágame coro, socio, no me dejes solo. Entonces esas cárceles privadas necesitan redes. Su carrera iba en ascenso. Asiento y pico, blin blin, que arroba la harina siempre. Ahí se escucha mejor. Lo llamó un empresario artístico para que abriera. Entonces necesitan redes esas cárceles. ¿Cómo nosotros podemos atraer más presos? De la siguiente manera. ¿Qué es lo que le gusta a la juventud? ¿Le gusta la música? Vamos a atraparlos por ahí. Vamos a agarrar unos cuantos raperos y ponerle el bling bling y las joyas y demás y la ropa. Entonces eso incita a la juventud a querer tener lo que esos raperos tienen. Aparte que los raperos siempre viven hablando que yo soy gangster, que yo soy el que si yo qué, que yo vendía droga. Realmente, señores, un tal Lil Wayne, un tal 50 Cent, un grupo de guanajos como que eso. Que en este mundo se está viendo que al igual lo persiguen muchos jóvenes. Y no, él nos representa, como él nos representa, escuchen bien. Yo no soy ningún hater, yo simplemente amo el hip hop. Y yo amo el hip hop porque el hip hop que yo conozco es un hip hop contestatario. Es un hip hop que trata de defender el bienestar de todos, no el de una persona, sino de todas. Por esa razón es que yo amo el hip hop. Pero el hip hop que hoy en día nos venden a nosotros, como un tal Lil Wayne, un tal 50 Cent, un tal Drake, que realmente ninguno de ellos son hip hoppers, son urbanos, es la palabra. Ese hip hop que nos están vendiendo a nosotros no es el hip hop que yo conozco. Y si usted no me cree,
no use la internet solamente para Facebook y Twitter. Métase a Google o métase a Wikipedia directamente y busque la historia de qué significa, qué es el hip hop. Y usted va a entender. Estamos hablando de ritmo y poesía. Ritmo y poesía. O sea, para usted ser un hip hopper, usted primero tiene que leer. Y si usted no lee, usted no puede ser un hip hopper. Usted no puede utilizar la palabra rap en su boca. Y aquí en la República Dominicana también estamos llenos de muchísimos urbanos que se hacen llamar raperos, pero no tienen ni siquiera medio libro leído. No se han leído un libro. Quizás sepan algunos encabezados de libros porque lo han escuchado, pero no se han leído ningún libro. La verdad, lamentablemente, ese no es el hip hop que yo conozco, señores. La verdad que no. Pero aún así, esos son el hip hop que los jóvenes de ahora quieren seguir. Nosotros, los jóvenes. Y por eso, nosotros estamos aquí. Por eso fue creado este programa, Más que Cultura, para traerle luz. Yo entiendo que usted es joven, yo entiendo que usted ahora mismo está en una etapa de rebeldía, pero usted debe hacer una pausa. No sé si usted ha escuchado a sus padres que han dicho: ay, si yo pudiera volver a ser joven, si yo pudiera volver a tener tu edad. Lamentablemente ya se le pasó. Entonces la juventud hay que aprovecharla, no la desperdicie. Lo peor del mundo es ver un talento desperdiciado. Y lamentablemente aquí en la República Dominicana tenemos muchos talentos desperdiciados. Quería traerle un poquito de luz sobre eso. Que ese no es el hip hop que yo sigo. Usted es usted. Usted puede seguir el hip hop que usted quiera. Pero yo, de verdad, les exhorto a que indaguen un poquito acerca del hip hop y del rap. Y usted verá lo bonito que es esto. Que muchas personas que pasan la edad de los 35 años, no todos, claro está, tildan el hip hop y el rap, lo tildan como que esto es para tigres, esto es para delincuentes, porque habla simplemente de eso. Y la verdad no es esa no es la verdad. A continuación lo vamos a dejar con unos temas. Para que usted tenga una idea de que nosotros sí. Lo vamos a dejar con un estreno de Ariana Puello. Se llama Rap Conciencia. Luego de ese estreno de Ariana Puello, bajamos aquí para analizar un poquito. Esto es Más que Cultura. Sí, esto es solo apto para conciencias puras. Esto es rap consciente, hecho a medida para cabezas fuertes. Dice así: más allá de los sentidos, donde el frío se convierte en calor y el silencio en ruido, donde partículas de aire alimentan estados mentales en fase terminal, conjugación verbal infinita. Es un hecho, mi mensaje es pura dinamita. Doy fe que pocos son los que exprimen su cerebro. Brindo y celebro su derrota de antemano. Esquivo sus cadáveres en el rellano. Da igual si fueron héroes o fueron villanos. Constancia, lucha y resistencia es la esencia. Mi rap es firme porque tiene conciencia. Y ahí está la diferencia entre tú y yo. La categoría se define con el paso del tiempo en que se domina el tempo. Así, con tal temperamento, tus oídos reviento. Again, aires de ira y de furia imperian entre lujo y miseria, histeria colectiva. Combate o muere, por ley o por iniciativa. No dejar que nos controlen los de arriba. Esto es rap consciente, la nueva y la vieja vertiente. El poder de mi palabra es inminente, en el pasado o en el presente. Ya sabes cómo. Líneas escritas con constancia, desde la infancia, seriamente, sin mudarme, manteniendo la estancia.
quiero traerte rimas, conciencia y sustancia, la matancia, posición en tu ignorancia, líneas escritas con constancia, desde la infancia, seriamente sin mudarme, manteniendo la instancia. Quiero traerte rimas, conciencia y sustancia, la matancia, posición en tu ignorancia. En el nombre del Padre se presignan, soy una bomba de consigna. Escucha el tic-tac, tic es hip-hop, sí. Estilos gordos como un Big Mac, Big, oye, cerdo. Contagia de esta mierda tu cerebro, sin cortes ni feedback. La sangre se propaga, son estigmas. Tirarás tu MP3 a la basura, porque esa vaina no resiste ante esta mierda tan dura. Es pura filosofía, fría y oscura. Dime cuál es tu enfermedad, que yo te daré cura. Será locura, será amargura. Fuera lo que fuese, cambiaremos tu postura. Es simple, tengo la llave de la cerradura. Nada que decir ante el poder de mi capacidad. B-boys, B-girls que viven en mi ciudad, pueden sentir de cerca los latidos de mi corazón. Por alguna razón, les da seguridad para vencer al miedo. Como un poema de Quevedo, abundantes e ingeniosas rimas les cedo, que sientan como anillo al dedo. Cree mi credo, consiste en la verdad, y en la verdad no existen enredos. Ya sabes, Ariana Puello, rap conciencia es mi juego. ¿Cómo es? Líneas escritas con constancia, desde la infancia, seriamente sin mudarme, manteniendo la instancia. Quiero traerte rimas, conciencia y sustancia, la matancia, posición en tu ignorancia. Líneas escritas con constancia, desde la infancia, seriamente sin mudarme, manteniendo la instancia. Quiero traerte rimas, conciencia y sustancia, la matancia, posición en tu ignorancia. Líneas escritas con constancia, desde la infancia, seriamente sin mudarme, manteniendo la instancia. Quiero traerte rimas, conciencia y sustancia, la matancia, posición en tu ignorancia. Líneas escritas con constancia, desde la infancia, seriamente sin mudarme, manteniendo la instancia. Quiero traerte rimas, conciencia y sustancia, la matancia, posición en tu ignorancia. Más que cultura. Oye esto. Este tigueraje no es una merienda, lo que trae renovando unión. No existe distinción. Tribu rebelde, cuatro contra el mundo. Tribu rebelde, cuatro contra el mundo. Tribu rebelde, cuatro contra el mundo. Duro es que esto con todo el... ¿Qué te pareció ese tema? Rap conciencia. De eso se trata, rap conciencia. La conciencia que trae la música que ellos nos entregan a cada uno de nosotros. Señores, cambiando un poquito de tema, la comunidad de Sosúa en esta semana tuvo una pérdida inmensa, la verdad que sí. Es lamentable perder un ser muy querido de la comunidad. Perdimos un maestro, uno de los muy pocos maestros que nos quedaban aquí en esta comunidad de Sosúa. Es lamentable, de verdad que nos hacemos eco. Fue mi maestro de sociales y de geografía, el maestro Jeremías Kerry Green. Ese señor que ustedes ven ahí era una excelencia. No lo digo porque no tanto como maestro, sino como persona, como amigo. Un gran ser humano. O sea, por eso dije que eso suba a la comunidad. Tuvo una pérdida terrible, porque es que él es él. O sea, ese señor era increíble. La verdad que esa pérdida no la tuvo solamente la familia Kerry Green, sino también Juma. También, o sea, sino también todo Sosúa. La verdad que lo sentimos muchísimo que hayamos perdido una persona con tantos valores que lamentablemente hoy en día carecemos de esos valores. Es difícil en el día de hoy, no es imposible, más es difícil encontrar personas con tantos valores como lo era ese gran maestro y pastor Jeremías Kerry Green. De verdad lo sentimos mucho. Señor director, usted encontró... Hola. Bueno, el videito de Miseria Humana lo tiene...
No, no lo tiene. Bueno, mientras tanto, entonces, en memoria al maestro Jeremías, este tema que voy a pedir a continuación va para todos los que fuimos sus estudiantes y los que no lo fuimos. Este tema habla sobre el tiempo. Don Jeremías hablaba sobre el tiempo. Yo recuerdo una clase en el 2002 que él nos habló del tiempo. Eso fue en segundo de bachillerato. Espero que ustedes puedan analizar este tema, el tiempo, de otro ser humano caído. No era de mi agrado en lo musical, pero era un ser humano. Y este tema, de verdad que me dejó un poquito sorprendido. Lo dejamos con el tiempo de Monkey Black, y el creador de este audiovisual fue un hermano mío, un gran amigo, Jim Graff, el todólogo. Lo dejamos con el tiempo y luego volvemos aquí. Esto es Más que Cultura. Yo soy el tiempo, no desperdicio mi tiempo. Este es el tiempo de que le dé tiempo al tiempo. En el tiempo necesario nos preparará el tiempo para enfrentar lo presente del tiempo. Cada quien tiene su tiempo. ¿Qué pasará si nos robaran el tiempo? Lucho por mi tiempo, me gano mi tiempo, regalo un poco de mi valioso infinito tiempo, sin importar que no a todo el mundo se le hace tiempo, no tan de tiempo, y mucho menos en este tiempo, no superarán mi tiempo, el tiempo que se va no vuelve. Atravieso el tiempo, en el tiempo de todos los tiempos, por tiempo, en cada tiempo del tiempo, habrá un tiempo disponible, tiempo indetenible, tiempo factible, tiempo de que crean una vaina increíble. El tiempo te pone claro, el tiempo te deja oscuro, el tiempo me hace confiar en mí cada vez que suspiro. Tú puedes, hazlo a tiempo, no dejes para mañana el tiempo de hoy. Si ayer no había tiempo, fue porque no lo aprovechaste. El tiempo en rescate, el tiempo en el debate, de cuando naciste, creciste y envejeciste. El tiempo no es un chiste, es esperanza. El tiempo de justicia, alabanza y danza, es Dios la venganza. Los tiempos no son iguales, tiempo de que no nos juzguen los ideales. Tiempo de demostrar que somos seres invencibles. En el tiempo doble, el tiempo que te toca, tiempo que prende el foco, que no desenfoca. El tiempo que nunca opaca lo que se complica, el tiempo que te implica, tiempo que preocupa, tiempo que mortifica. Ubica el tiempo que te queda, tiempo de toque de queda, tiempo de lo que prefiera, tiempo donde las heridas se curan. Seguro el tiempo perdura porque es real. Un tiempo donde nadie puede ser artificial. Tiempo de lo celestial, sobrenatural. Tiempo de las heridas que te hacen alucinar. Tiempo del bien, tiempo del mal. Tiempo de reír, tiempo de llorar. Tiempo de que muera lo que nunca nació. Y le damos tiempo porque también sufrió. El tiempo no lo es nada, el tiempo lo es todo. El tiempo es el medio entre tu nombre y tu apodo. El tiempo nos une, el tiempo nos separa. El tiempo es décima, segundo, minuto y hora. El tiempo es un día, el tiempo es un año. El tiempo es suficiente para descansar. Échale la culpa al tiempo si no paro de pensar, de crear, de transformar. Tiempo de la meta, tiempo definitivo. Este es el tiempo de Monkey, el megadivo. Thank you.
hoy estuvimos viendo lo que es el tiempo. Algo que debemos aprovechar cada segundo, cada minuto, porque el tiempo es algo que Dios nos regala, pero que tenemos que aprovecharlo. Si no lo aprovechamos, de nada sirve. Es como el tiempo que nuestro profesor Jeremías lo aprovechó suficientemente. Fue alguien que supo vivir la vida como es, como Dios la manda. Es algo que yo, como joven, a todos los jóvenes que nos están viendo y a los que no también, pues les exhorto que aprovechen su tiempo, que no lo desperdicien haciendo cosas no debidas, que lo aprovechen. Señores, de verdad que sí, el tiempo es todo. Ustedes escucharon las palabras de un fallecido, de un ser humano querido por muchos dominicanos y, o sea, muchísimos seres humanos amaban a Monkey Black, Mengadillo. Y la verdad que tenemos que prestar atención a lo que hacemos. Porque yo sé que a veces usted se está tomando un vaso de agua, pero no, como que no se le graba en su cerebro que usted toma un vaso de agua. No sé si me entiende. A veces estamos haciendo cosas y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Hacemos algo aquí presente, pero en nuestra mente estamos haciendo otra cosa. Exactamente, no estamos. Hay que prestarle atención. Cuando usted esté comiendo, preste atención, usted está comiendo, disfrute su comida. Cuando usted se esté tomando un vaso de agua, saboree ese vaso de agua. Porque la verdad que estamos perdiendo la humanidad. Señores, yo quiero saludar a un sinnúmero. No voy a saludar personas porque que son demasiadas, pero voy a mencionar a algunos de los países y ciudades que sintonizan Más Que Cultura. Mira, aquí en la República Dominicana, saludos a todos los dominicanos. Tenemos personas en Estados Unidos de América, en España, en México, en Chile, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Ecuador, en Honduras, en Costa Rica, en Nicaragua, en Alemania, en Suiza, en Italia, en Singapur, en Uruguay, en Guatemala, en Canadá, en Reinos Unidos, en El Salvador, en Bélgica, en las Islas Turcas y Caicos, en Panamá, en Turquía, en Venezuela. Esos son los países, Nicole, que están en sintonía con Más Que Cultura. Y de las ciudades te podemos mencionar ahora mismo algunas. Santo Domingo, la capital. Sosúa, Puerto Plata, Cabarete, Santiago de los Caballeros, Madrid, Bronx de Nueva York, Sosúa Bajo, México City, el Distrito Federal, Lima, Perú, Brooklyn, Nueva York, Santiago, Región Metropolitana, Moca, la provincia de Espaillat, Tegucigalpa, Gaspar Hernández. Saludo a mi hermano Ray de allá. Tenemos a Quito, Pichincha, Ecuador. Oiga dónde nos sintonizan a nosotros, señores. San Cristóbal, San José de Costa Rica, Montellano, Bruselas, eso está en Bélgica. Panamá City, Antalya, eso es en Turquía, yo estuve por ahí un tiempo. El Chet, Comunidad Valenciana, Chihuahua, eso en México. Orense, eso en Galicia, España. Tenares, la provincia de Salcedo. Stuttgart, eso es en Alemania, he estado por ahí también. San Salvador, El Salvador, Cali, de Colombia. Talavera de la Reina, Castilla, Bogotá, Logroño, La Rogia. Eso en España, Calamán, Singapur, Veracruz, Cabarete, Santiago, La Serena, no sé dónde, eso en Chile, La Serena, Baud, eso es en Suiza, Arrecifes, en las Islas Canarias, en Freeport, Nueva York, ahí vive mi hijo Ethan, actualmente está aquí en República Dominicana, en Segovia, Castilla y León, en Bávaro, en Búfalo, Nueva York. De verdad, saludos a todos. De verdad que... ¿Tú lo estás viendo, Nicole? No te estoy mintiendo. Yo lo estoy leyendo de aquí. Lo estoy viendo ahora mismo en vivo. Gracias mil por su sintonía con Más Que Cultura. Este programa es de todos nosotros. ¿Sí o no, Nicole? Sí es. ¿Tú no quieres saludar a algunas personas que te sintonizan aquí?
Bueno, cerca. Bueno, para todos, se comienza a mencionar el nombre, imagínate. Señores, Nicole. Vamos a un próximo video musical. El video musical, sí, el de a continuación. Miseria Humana, de Aldo. Ya esta va a ser la tercera vez que lo pautamos aquí. Pero siempre lo vamos a pautar porque reconozco que lamentablemente nosotros estamos sumergidos en una miseria humana. Y yo creo que este audiovisual y esta palabra de Aldo, un cubano, un señor muy contestatario, uno de los, bueno, de los muchos raperos contestatarios, pero este es uno de mis favoritos, la verdad que sí. Este Aldo, el aldeano, sin lugar a dudas, es un maestro en poesía. Escuchen este tema, presten mucha atención. Nos vemos en el próximo video musical, nos volvemos en breve. Así es. Un control de una fuga y nos vamos a ver. Escape, escape, escape de RD. Un control de una fuga y nos vamos a ver. Música. Sí. Hop conciencia. Es necesario. La necesidad, sí. Es hambre. Vamos allá. Vamos allá. Dice así. Hermano, ese dinero que tanto necesitas para beber con una de esas muchachitas. ¿Por qué no lo sudas con tus propias manos? Porque es más fácil quitárselo a una viejita bajando Galeano. Eso no es humano, no te da tristeza arrastrarla y dejarla en el piso llorando y sin fuerza. Luego te cogen, te montan en la patrulla por la pensión de una señora que puede ser la abuela tuya, hermano. Porque llego a su cafetería, me trata como un payaso y me niega un vaso de agua fría. Sin embargo, se acerca un extranjero, sonríe, limpia el mostrador y dice: socio, él va primero. Le voy a ser sincero porque en realidad vivo en la misma ciudad, conozco la necesidad, pero no se olvide nunca que no quiso calmar la sed de un cubano que está luchando igual que usted, hermano. ¿Por qué quieres golpearme y frente a mi novia sin motivos humillarme? ¿Por qué tus zapatos quieres poner en mi cara? Dime. Cuando realmente yo no te echo nada, mala jugada. A los hombres se respetan, no saben lo cara que puede salir una galleta, porque el complejo entonces se mezcla con ron. Y el próximo bound lo daje en Cristóbal Colón. Presta atención, hermano. Es triste decirlo, el asiento de la embarazada ya no se da, hay que pedirlo. Los hombres no se paran a cederlos, no, pa' cogerlos y escupirlos, hermano. Porque entro a la tienda y me mira con cara de que nada se pierda. Yo no voy a robar nada, desvíe su mirada que me enfada de la forma en que me observa. Prejuicios de mierda hacia todo lo distinto. No soy un ladrón de chocolate envuelto en nylons lindos. Tengo algo de dinero y comprarle quiero a mi chama unos plumones por pasar pa' aquí. Desde un principio es mejor de principio valernos. Y sabes que es más cuestión de corazón que de gobierno. Es por venirse nubla como el cielo más grisoso. Hagamos algo a tiempo, vendrán tiempos peligrosos. Miseria humana. Miseria humana. Miseria humana. Miseria humana. Por las calles de mi Habana. Miseria humana. Miseria humana, sí. Miseria humana, miseria humana, por las calles de mi Habana. Hermana, ¿por qué tu novio te da golpes? Y si tu hijo se mete le respondes, sal que este es mi hombre. No sabes cuánta roña el niño esconde, porque él quiere defenderte, ser tu héroe y tú sus sueños rompes. Al final ese fulano te abandona, de la casa se aleja y deja tu esperanza en coma. ¿Y qué te queda? Aquel muchacho que pariste, que le negaste el amor de madre y valor no le diste. No, hermana, ¿por qué quieres controlar los gustos de tu hija y por ella opinar? Si ella está enamorada de un joven sincero y con ese extranjero por dinero, no. Se quiere casar en busca de una posición social. A veces olvidamos que somos seres humanos y el alma deterioramos. No lo obligue, no lo obligue. Ella quiere ser feliz y usted solamente quiere vivir bien.
salir del país, hermana. Porque la esquina te llama. Y eres dama que va de cama en cama. En la barriga un chama. En la mente 20 padres que ninguno cogería una guagua pa' donarte sangre. Lógico que no te dure una relación. Y que de ningún poema tú seas la inspiración. ¿Quieres saber por qué? Te explico tu situación. Porque tú abres las piernas y cierras el corazón. Desde un principio, es mejor de principio valernos. Y sabes que es más cuestión de corazón que de gobierno. Es por venirse nubla como el cielo más grisoso. Hagamos algo a tiempo, vendrán tiempos peligrosos. Miseria humana. Miseria humana. Miseria humana. Miseria humana. Por las calles de mi Habana. Miseria humana. Miseria humana. Miseria humana. Miseria humana. Por las calles de mi Habana. La Presidente CR, infórmalo de arriba. Sí. ¿Cuánto estás mejorando tu forma de vida? Pero a ella nunca le ha importado. Nunca. Si a tu hijo le ha faltado un plato de comida. Incluso. A veces tú te sientas y te preguntas, coño, ¿por qué fulano habla más de mí si yo lo tenía como un hermano? Brother, hay mucha gente así en La Habana, infectada con el virus de la miseria humana. Miseria humana. Yo quisiera cantar esta canción en la plaza de la revolución. Ahí mismo. No porque sea una canción gusana, no, bueno, sino porque la va a escuchar gran parte de La Habana. Mañana despertaremos en medio de esta crónica, crónica de que no hay un cubano que no sea hipócrita. Todo sí será tan asqueroso como unas vísceras y nadie se va a dar la mano sin antes escupírsela. Algo sigue andando mal y mal siguen mirando alto. Miseria humana para toda mi ciudad, La Aldea, Real 70. Yep, people, we back. Y tenemos aquí nuestro anfitrión, el señor Tut. Ese es el conductor principal, este caballerito que tenemos aquí. Es el conductor principal de Más Que Cultura. Este caballerito, el señor Tut, ese es el famoso señor Tut. Mírenlo aquí. Ajá, ¿qué tú dices, Tut? Sí, hola. El señor Tut el viernes pasado no quiso nada con Meli Mel. Ustedes lo vieron en las redes. Señores, que Meli Mel la quería besar. Sí, lo quería besar y él dijo que no. No quiso. Señores, ese audiovisual que pasamos, como le dije, lo vamos a repetir hasta más no poder, porque carecemos realmente de los valores. Carecemos de muchísimos valores. Realmente hoy en día los hombres no quieren ceder los asientos a las damas. No existe eso. Nadie quiere hacer un favor si no es por nada a cambio, etcétera. Son tantas cosas que al final nos llevan a miseria humana. Al señor, ¿qué es lo que tú quieres, tú? Mira, mira, dile hola a todos. Dile buenas tardes. Say, say good afternoon to everyone. El señor Tut parece que va a ser rapero. Él va a ser rap, pero hip hop conciencia, ¿verdad que sí, Tut? Él dice, él, no entendemos ese idioma todavía, pero él dice que sí. ¿Ah? ¿Ah? Y entonces, señores, nos vamos a ir a una pausa. En esta pausa nos vamos con Don Rock, porque recuerden, como le dije anteriormente, Más Que Cultura no solo se trata de hip hop, se trata de indie, música indie. Y ahí, o sea, hay muchos géneros que caen ahí. Lo dejamos con este grupo de rock dominicano, para mí el mejor grupo de rock dominicano en la historia.
Tenemos más grupos como lo es Odio Loco Sucio, que fue uno de los guitarristas principales de Toque Profundo. También tenemos al Hadaki, tenemos a Tribu del Sol. Pero Toque Profundo es el número uno para mí. Le vamos a dejar un tema que ustedes deben analizarlo un poquito, que también eso se perdió aquí en este país. Se llama Rock Radio, ese tema. Rock Radio. Analicen un poquito Rock Radio. Y también analicen el segundo tema, que se llama El Experimento. Y por último, hay un tema, hay un clásico, que el que escuchaba rock hace 15 años, al igual que yo, se va a acordar y se le va a poner la piel de gallina. Ese tema se llama Viajero. Y ese tema nos pega a muchos dominicanos. No había nacido, Nicole. Señores, esto es Más Que Culturas. Estamos aquí en vivo. El señor Tut, el anfitrión. Vamos. Sí. Miseria humana, por las calles de mi Habana. Hermana, porque tu novio te da. Más que cultura. Más que cultura. Oye esto. Este tigreaje no es una merienda lo que una visita inesperada, ambos lados del Atlántico, empuñaron tu espada con distorsionados cánticos. De Chicago a Liverpool, desde México a la Argentina, le diste una identidad a unas heridas sin vitrina. Descansa en paz, Rock Radio, te fuiste a volar con Romero. We'll be right back.
vivo en un país lleno de hermosura y también... Gracias. Próximo. Ciudadano refugiado de ningún... Próximo. Amigo... Socio. Próximo, gracias. Lloraré, 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 lloraré por los mares de la ciudad. Escribiré que no tengo voluntad. Tremendo, chicas. ¿Y qué? Va a seguir. Cogí un carro público en la Duarte con París. El chofer tenía grajo y me lo pegó a mí. Tarararararara, tarararararara, woo, tarararararara, tarara. Chofer al paso, que yo me quedo aquí. Pero antes de apiarme, comenzó a rodar. Gracias. Próximo. Se alinearon los planetas.
Máximo. Excelente. Va a seguir. Va a seguir, volverá. No. Tú te seguiste a esta polio. Yo te dije que te iba a hacer una pela, ¿eh? Loco, vamos, vamos, que hay picada. Vale. Señores, señores, porque de verdad no le gustan las chamaquitas. Pero va a seguir. Va a seguir. Sí. Oye esto. Este tigreaje no es una merienda, lo que trae renovando unión. No existe distinción. Tribu rebelde, cuatro contra el mundo. Tribu rebelde, cuatro contra el mundo. Tribu rebelde, cuatro contra el mundo. Duro es que esto con todo el movimiento. Modus operandi, campamento bladino. Yo soy la silueta de tu estrago espejismo. Modus operandi. People, estamos de regreso. Nicole, ¿qué te pareció? Esos bien, audiovisuales. Nuevos ritmos, sí, porque Toque Profundo, para el que no sabía, Toque Profundo tiene más de 25 años tocando rock. Yo escucho Toque Profundo desde el 95 por ahí. Wow. No, yo no había nacido. Tú
no había nacido. Eso dice ella, tiene como 70 años, señores. Pues yo tengo 15. Lo que pasa es que, ¿te ves? Se ve muy... Orlando, yo tengo 15. Ah, tiene 15, eso dice ella que tiene 15. No se nota. Señores, la verdad que perdimos. Aquí en República Dominicana no existen emisoras de rock. No existen. Lamentablemente no. Y en el experimento ustedes pudieron observar que, bueno, Toque Profundo decidió jugárselo una vez más. Con este nuevo álbum, se llama Vivo, Ningún Desperdicio. Excelente, todos los temas son inéditos, la verdad que sí. Decidieron tomarse un chance y por eso hicieron el experimento, de eso se trata el experimento. Señores, en el día de hoy, señor director, un link que yo le pasé a usted, del Caribe, si no me equivoco, por favor, si no lo puede poner en pantalla para hablarle un poquito a la persona de un hermano nuestro de la cultura hip hop. ¿Estamos ready? Eso. Bájalo un poquito. Señores, Nicole, escucha esto, esto es primicia. Ahí dice, un Godzilla dominicano en la animación de Hollywood. Escuchen esto, señores. Es posible que pocas personas hayan leído el nombre de Ángel Carrasco en los créditos de dos recientes éxitos de la taquilla cinematográfica, como Maléfice, que es una película como de terror, y Godzilla. No es un actor, mucho menos un director, pero a sus 28 años, que eso es lo que tiene mi hermano Ángel, este joven dominicano es uno de los profesionales más capacitados en el área de la animación 3D que impresiona en los filmes de Hollywood. ¿Te estás escuchando, señores? Póngame la imagen que yo tengo de Ángel Carrasco ahí con el dope ahí, como rapero, porque es que aquí está como profesional, la imagen donde está como rapero. ¿La tiene? ¿Cómo? Disculpen, señores, que esto es en vivo. Claro, yo te la mandé. ¿Está ahí? Esa. Ese jovencito que ustedes están viendo ahí es un hermano nuestro del hip hop, de la cultura hip hop dominicana. Ese caballero que está ahí. Él pertenece a Urban Sound Records. Yogi, tenemos The Cypher de Urban Sound Records. ¿Usted lo tiene por ahí en línea? Señor director. ¿Cuál? The Cypher o 111. Este caballero, este jovencito. No es una imagen, es un video. Urban Sound Records, The Cypher. ¿Lo tiene listo? Espérate, ¿lo puede poner un poquito de fondo? Por favor, de fondo. Deja la imagen y ponme de fondo The Urban Sound Records, The Cypher. Este colectivo, Urban Sound Records, compuesto por un gran hermano, Alter Ego Ortiz, uno de los mejores productores que ha parido la República Dominicana. La verdad que en el hip hop dominicano hay tanta gente buena que a veces es difícil mencionarlos a todos, de verdad. ¿Perdón? Abran paso. Abran paso de fondo mientras tanto y después se lo vamos a dejar para que la gente pueda apreciarlo. Karma es mejor, Karma. 111, como él es mejor conocido en el mundo del hip hop, lo ven, un rapero, hay un muchacho de esos que cantan rap, pero mira dónde ese muchacho que canta rap está, en Hollywood. Él vive en Vancouver, hace un ratico yo estaba hablando con él, estará por aquí con nosotros en diciembre. Viene a República Dominicana, viene a pasarse un tiempo. Ángel Carrasco, mejor conocido como 111.
Así también tenemos aquí a Kashmir Santos, que lo tuvimos por aquí. Me dicen en el backstage si Kashmir viene, vendrá en otra ocasión, pero Kashmir estuvo aquí en abril, pues, yo creo que fue. Kashmir es uno de los artistas que trabajan en los audiovisuales de Claro. Esos videos que usted ve de Claro, bien preparado, eso lo hace un rapero también. El mundo del rap está lleno de artistas y de actores. El fin de semana pasado estaba aquí mi hermano Acento Manso, que ha participado en varias películas. Por ahí tengo un videito de él, pero no lo he editado todavía. Él saludando a la gente porque él vino el fin de semana después del viernes, o sea que ya el programa no estaba. Y por cuestiones de trabajo no ha podido venir ningún viernes, que pertenece ese actor del quien les hablo, Acento Manso, pertenece al mismo colectivo que pertenece 111, que es el colectivo de Urban Sound Records. Vamos a poner un poco ese audiovisual, señor director, para que la gente lo aprecie un poquito. Esto es Más que Cultura, señores. Volvemos en breve. No vamos a cesar, lo vamos a desestar. Y ustedes buscan cena en esta zona, guillao de Sansón. Y nosotros cenando, haciendo escena encima de este zombie. Si tú no aguantas esta rima, entonces salve. De lo contrario, aquí no hay salvavidas que te salve. Así que salte del sartén, que estoy caliente. Actúa como un zombie, empieza a llevar currículum a San Bilby. Si yo les veía a ustedes mi estado normal, y se asustaron, ¿cómo reaccionarían en mi estado normal? Te cuento que si yo sometido a pila de análisis para comparar, porque mi rapeo causa parálisis cerebral. A ustedes primero lo educamos y después lo masacramos, porque si somos reales, instrumentales no fumamos. 111 bajo de Vancouver con todos sus ancestros. Te metimos en un centro y hicimos un minuto de silencio. ¿Entiendes? Que de lo que nosotros hacemos, lo hacemos con base. Aquí vaciamos el vicio en base, un proyecto de Cubase. Así que deja de vociar, que si nos basamos en eso, aquí hay tigres peloteros que te dan pa' que te envasen. Ya yo, tú no vas a cenar, ya vamos a aprender. Porque te vamos a cocinar, si tú hablas de prender, primero hay que aprender. Y eso es algo que a ti te falta. Yo te he dado tanto golpe que en esa vuelta me voy por falta. Yo, hacer licencia pa' matar, nos relajamos. 111, dame luz con esta gente, lo quitamos. Javierito, que lo que con esta gente, lo quitamos. Manquizó, dame la luz con esta gente, lo quitamos. Estos animales están loquitos por prenderte. Aquí lo menos que podemos hacer es desaparecerte. Así que abre los pasos y mejor vete por la orilla. Que poco la demás, aquí hay pa' dejar de camisa. 111, nega, ven, vamos a hacerlo en ra, ra, ra. No hay que explicarte mucho, ciencia absoluta, all day, every day, nigga. De la que vienen los monstruos, manito, no busco, le damos rompiendo y lo hacemos. Circula mi idea como cula, sin tu en válvula, bitch. Cuento con animales, llámame fábula, bitch. Un buen mal sacando sangre, me dicen Drácula, bitch. Tratan onda y que el CD viene sin carátula, bitch. No hay opresor, tú das fuego contra el sol, desde el control lo sé. Que me copian como control C. Escribo con este pen que te gustaba, no que da quiero. Imagínate un pentágono, lo parto, lo quito, lo triunfo, los dignos no pueden manito. Le dije no es mito, rima limita, la misma quinita. Ver que le visto en un prima, duro que uno, 11 no evito. Hay que bregarle, no te rapeo un redao. Sé que tú eres muy bruto pa' llegarle. Cuando exploto como transformador, yes. Esto transforma de un solo trastorno que te transforma. Llámalo Transformer 2. Sensei, dame la luz, nega. Domino en rap como el balón, es tu malón, nega. Reparto la gente, le falto, comparto, le falto pa' parte. Le escribo, lo guardo, lo firmo, lo grabo, lo escucho y lo canto. Sueno y lo palpo, ah, defiendo el verde a donde. Cuando cojo el mic, mi clan, mi gamba, solo al
revete, me entera mal, soy un gran MC. No la camioneta, pero GMC. Algo así, tuyo, ni aunque tú mi papá ciencia MC. Estoy escribiendo a veces duro meses. Aquí en Jauría, pero cada perro aquí tiene que su propio hueso la mece. Aquí hay licencia para matar, nos relajamos. 1-11, dame luz, con esta gente lo quitamos. Javierito, que lo que con esta gente lo quitamos. Manquito, dame la luz, con esta gente lo quitamos. Esos animales están loquitos por prenderse. Aquí lo menos que podemos hacer es desaparecerte. Así que a menos paso y mejor vete por la orilla. Que con corra de más aquí hay pa' dejarte en camisa. Yeah, people, we back. ¿Qué te pareció 1-11? De verdad que hay que felicitarlo. Se merece sus grandes éxitos que ha tenido. Tú no has escuchado los temas de 1-11. Es un rapero de verdad que desde que yo lo escuché la primera vez, yo dije, contra este tipo es demasiado duro. Y la verdad que sí, 1-11 es increíble. Felicidades, mi hermano. Gracias por ser, de verdad que sí. Necesitamos más raperos como tú. Aunque tenemos muchos, pero necesitamos más. Señores, vamos, nos vamos a una pausita musical, ¿verdad que sí? Lo vamos a dejar con unos cuantos audiovisuales. Le vamos a dejar a un dominicano que tiene muchísimo tiempo radicado en España. Dominicano Original Juan. El rap de él es un poquito hardcore. Te lo dejamos con Original Juan. Rapsus Clay, mi hermano Rapsus Clay, un español, él estuvo aquí en noviembre del año pasado. Estuvo por aquí en Sosúa también, Rapsus Clay, mi hermano, un rapero durísimo en España. Fuck the Pose, era un colectivo que existió en España, el mismo Original Juan, ese dominicano que perteneció a ese colectivo. Y los dejamos también, vamos a dejar con tres audiovisuales, con The Patio a Patio, de mi hermano Sin Fin, que está en los Estados Unidos y vendrá pronto por aquí. Negro HP, By Above the 90s, Lo Correcto, Sin Fin. Señores, esto es Más que Cultura. Seguro, de que Sin Fin pises tierra dominicana, viene para Más que Cultura. Eso se lo prometo, eso lo digo yo público. Es el prometido aquí. Que viene Sin Fin, no solamente viene Sin Fin, yo creo que viene todo el colectivo de Lo Correcto. Vienen para Sosúa, vienen para su programa Más que Cultura. Vámonos a esa pausa musical. Esto es Más que Cultura, señores. No se despegue de su televisor. Ahorita que lo ve, va y corre la voz Villa Juana, esquina Moca. El menor se entera que lo están buscando, pero él no respeta, manda la escopeta y lo está acechando. Lo que va viene, lo que viene va, lo que vino fue, lo que no fue, pronto vendrá. Mientras tanto, allí pues vente. Si yo amo a Killing Boy. Más que Cultura. Oye, esto. Esto es el miembro, hay que ir la unidad. Yeah, yeah. Triga. Controlando. Ya, ya, ya. El loco, loca, M y en mi sangre está pesado. Cero mal pa' que no coja un rival. Más que Cultura. Más que Cultura. Oye esto. Este tigre no es una merienda lo que trae, renovando una unión, no existe distinción. Tribu rebelde, 4 contra el mundo. Tribu rebelde, 4 contra el mundo. Tribu rebelde, 4 contra el mundo. Duro es que esto con todo el movimiento. Modus operandi, campamento, bladino. Yo soy la silueta de tu estrago espejismo. Modus operandi, campamento. One MC to the all rhyme state. Word. Número uno, the all time great. Número uno, the all time great. Número uno, the all time great. That's one MC to the all time state. Rhyme state. Número uno, the all time, all time great. Número uno, the all time great. Número uno, the all time great. One MC to the all rhyme state. Yo,
brother from another mother. Rapero falso, my man is behind me, so you see it's over. Este negro real, rap en mi estado mental. Rap a janguear, rap a cocinar, fumar y volar, yo. Tú no me llamas la atención con esa mierda que haces. Está destrozando mi música con esas frases. Fake rappers, se te acaba el tiempo. Deja ya de hacer esto, te quedan mal esos gestos. No pegan con tus textos, yo escucho a los expertos. Esos tipos me representan con lo que cuentan en todo momento. Moldeo mi flow según mi capacidad pulmonar. Paro para respirar y el silencio no queda mal. Dominican representa, motherfuckers. Pura crema la escena, like Origin Again Clappers. Dedicado pa' tú el que habla de más sin saber nada. Gordo del Fon Man Juan en el track es igual a rap. Hey buddy, you ready to get this? Esto es real. Para mí hacer esta mierda así es normal, no tengo que inventar. No me hace falta imitar a nadie pa' destacar. No necesito hacerme pasar por un criminal. I put his weed on the street, es mi trabajo, nigga. I'm in a school with no jacket, pero lo hago, nigga. I keep the weed pass, keep the G-class. Keep Timbalands on my feet to street cats. Si soy así es porque yo me la busqué. Jodiendo con tiguerazos, el brazo derecho es fe. Notate cuando llegué, traje música de calle. Rap and roll, sex and food, son mis detalles. Número uno de all time great. All time great. Número uno de all time great. Número uno de all time great. Yo, no te eches de fuego ahí, my man. Felicidad, yo me la busco en el momento. Otros esperan a que llegue como en los cuentos. Va pasando el tiempo y te parece que va lento. Pero cuando analizas tu vida me estás medio muerto. Esto es lo que Juan representa. Un rapero verdadero del 80 no inventa true shit. Rap music, todo lo que viví. Por eso conocí a Manegue P, a ti, aquel de allí. Ready pa' lo que viene, contento con lo que vi. But nigga, I don't believe in everything I see. From the 1993 hasta el año 96. Si en mi Walkman prestabas al play, into the stage. Parece casi perfecto, es difícil hacer esto. Real recognize, real reales son mis textos, so. ¿De qué me estás hablando, mentiroso? Mi socio y yo sabemos que tú no manejas ningún negocio. Yo ando buscando la manera para salir de esto. Y tú jodiendo y vacilando para adornar tus textos. Yo me he criado en la calle y en mi estilo se nota. En los 90 dejé huella de timbol en bota. Sin ser famoso me envidiaban, brillaba mi ropa. Sin ser famoso tenía jeva por todo Zaragoza. Te puedo hablar de gente que maneja mentes a su antojo. De un espeso líquido rojo del ojo por ojo. El sigilo innato en el que mezcla calle y cuarto. Yo alejo al policía del capo y entro en el reparto. En mi speaker Biggie Smalls, la police behind the door. The money's under the floor, suck my motherfucking balls, word. Número uno. Check it out, dame fuego ahí, gordo del motherfucking fuck. Número uno, the all time great, man. Número uno, the all time great. Callejero shit, dude. Word, true music, man. Esto es para la gente, ya ustedes saben. Yeah, Russ was clear, now see. Ooh. It's in me, did I do, no. Yes, I was a city, no. Oh, do, no. Y que Dios me perdone antes que se arrepienta. Aunque alguno me mienta, ya que ellos para mí son como sal y pimienta. Y cuando el alma revienta ya no hay vuelta atrás, amigo, mide tu renta. Vamos, suma tu cuenta. La verdad que la vida no es lo que aparenta. No, no, más dura que el cemento. Ya que el único que cura se dice que es el tiempo. Yo muero en el intento de vivir a mi aire. Ha empezado ya el baile y tiro de sentimiento. Y me falta el aire, el viento, siento aliento dentro. Me entro, meto al tiempo, el tiempo. No decir que quito tiempo y en mi centro, que la carta más alta. No, amigo, no es la que siempre resalta.
Las apariencias engañan, el color del dinero a tus ojitos empañan. Que no te engañe el sabor, que no te ciegue el dolor, que lo que mueve es amor. Has de tener el valor y el ardor de labor y elaborar tu destino igual que un barco vapor. Yeah. Cuando te sientas solo en medio de una nube inerte, cuando la tempestad te nuble, la vista hace fuerte. Temporalmente, oye mi canto, abro mi corazón para que luces en manto. Juro el espanto ya que no creo en santo, y los únicos que he visto se los llevo al asfalto. Compensa la balanza. Duele el silencio y la injusticia viola la verdad. Pierdo la fe en la esperanza. La verdad no lo entiendo. 1, 2, 3, 4, 5 muriendo. Y en mi alma está lloviendo. Tormenta en mi cabeza y naturaleza ardiendo. Y los de arriba riendo, los de abajo en los guetos con niños malviviendo. Y robándote hacienda y tirando la rienda. Y el amor ya lo puedes comprar en el teletienda. ¿Cuánto tiempo más vamos a aguantar esta realidad? Esta vanidad de la humanidad. Esta sociedad te va moldeando a su verdad. Marginalidad, materialidad, su normalidad, superioridad. Ya, tiras toalla, solo obedeces lo que dice pantalla. Se raya para allá si eres de su talla. Vende el tabaco y te prohíbe la capia. Ya, ya es fuerte el asunto. ¿Y qué se sabe de esto? Yo me pregunto. Mueven los hilos, te cuentan un cuento. Así es la vida en la jungla de cemento. Y al menor movimiento está señalado de por vida al momento. Y si no estás contento con todo este invento, elige entre vivir o morir en el intento. Cuando te sientas solo en medio de una nube inerte, cuando la tempestad te nuble, la vista hace fuerte. Temporalmente, oye mi canto, abro mi corazón para que luces de manto. Juro el espanto ya que no creo en santo, y los únicos que he visto se los llevo al asfalto. El que se me tira me ve en contra, aquí en la esquina haciendo hip hop. Dímelo. ¿Qué es lo que? Tranquilo, ¿y tú? ¿Escuchaste un nuevo disco de Sin Fin y HP? ¿HP y Sin Fin? Escucha esa vaina, man. Mándamela, que yo estoy llegando a mi casa. Casa, 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 casa. ¿Quién fue? De patio a patio. De patio a patio. Santo Domingo, Santiago,
cooperativa empresarial, lo correcto. RCK Fama, Negro HP. Sin fin vamos a desenmoñarlo, que el sonido es criollo y el lirio mueve bloque como ficha de ajedrez por la fe que promueve. Mi sazón taíno, gracias al balbú por fundino. Entramos en trance haciendo que la sangre lance, llevando a tu bando el calor y un MC que hago el dolor, que bajo el sol represento un sector haciendo huelga, componiendo mi respeto en verso y recordándote los rangos que ejerzo si el micro tuerzo. Llegale este ruido maná, somos la plaga que se propaga del Cibao a donde sea en masa. Esto no corre en la sangre y se lleva por raza, y la mía de un coco lo trasnochao putrao en casa. El HP yo lo putré, preguntan por qué y respondí porque dentro mi ardía. Me catalogan por loco, busco donde no había, ya que esta melodía me dejó tu aromecita. De patio a patio algo suena bien. De patio a patio la vaina llega. De patio a patio ellos saben quién. De patio a patio arde en mi vena, nadie lo frena. A parar esta fiebre que cubre la calle. Si el pueblo lo pide y recibe hip hop, no se puede frenar porque ya está en el aire. Y hacemos que retumbe con este bumba sin fin. ¿Quién dijo que no se puede? ¿Cómo no? ¿Quién quiere? Tiene el poder y adquiere lo que no se puede. De patio a patio, desplace al de ustedes. ¿Quién interfiere cuando el hip hop intercede? Lo que sucede es que esto es de los genes. Accede por las redes, viaja en Mercedes, en BMs, en embarcaciones, en aviones, en guaguas, carros de concho, en trenes, sobre los bienes. Del estudio al barrio, al penthouse, a los hoteles. No dudo que esto se cuele, es con Negro HP. Soy caballero como Santiago, Santo Domingano. Y si tú quieres, llámalo hip hop o R.A.P. Desde que llegué con lo correcto, allané al Chen, Rolex, Vicks, Brugalito y AWE. En el barrio Libertad la gente nos trata bien, y a quien da problemas le dan problemas también. Este es el trabajo que no hace el vago por vago, movilizando el movimiento, haciendo lo correcto, educando con conocimientos de hechos que hemos hecho. A ti se te abre el pecho. De patio a patio algo suena bien. De patio a patio la vaina llega. Ellos saben quién. De patio a patio arde en mi vena, nadie lo frena. A parar esta fiebre que cubre la calle. Si el pueblo lo pide y recibe hip hop, no se puede frenar porque ya está en el aire. Y hacemos que retumbe con este boomba. Above the night. Operativa empresarial, lo correcto. Más cultura. Más cultura. Oye esto. Yeah, we back. De vuelta aquí. Después de haber disfrutado. ¿Qué te parecía en esos audiovisuales? Bien. De por ahí estuve escuchando. ¿Cuál? El de Sin Fin. ¿Te gustó? Sí. Pronto también tendremos a Sin Fin por aquí. Yo lo mencioné ya, ¿verdad? Sí, lo mencionamos anteriormente. Sí. Tendremos a Sin Fin, lo que pasa es que está en Estados Unidos trabajando. Tendremos a Mr. Rhyme y un sinnúmero de raperos. Tendremos por aquí, lo que pasa, todo a su tiempo, señores. Por aquí estoy hablando ahora mismo con un hermano, Herody Javier, quien es el manager de Meli Mel, la Mermelada. Estuvieron con nosotros el viernes pasado, saludos, con cada uno de nosotros, un abrazo inmenso, desde aquí de Puerto Plata. En el día de hoy ellos tienen un concierto con el rapero boricua Tempo, que para mí Tempo era el mejor rapero de Puerto Rico, pero lamentablemente ya no lo es. Yo soy consciente, Tempo, ese Tempo que está ahora no es el Tempo que yo conozco.
Eso, por eso no me gusta, no me gusta el rap de tempo de ahora, lo siento mucho. Bueno. Saludos, Herodi. Opiniones personales. Espero que de verdad, mi hermano, en el día de en esta noche de hoy, yo sé que le va a ir súper bien, porque va a estar el lápiz, va a estar Melimel. ¿Quién más va a estar por ahí? Estoy leyendo porque va a estar Villano Sam. Ey, Villano Sam. Villano Sam. En general a Villano Sam se le conoce como un dembocero cualquiera. Y tengo para decirle que Villano Sam es uno de los mejores. Tuve la oportunidad de conocer a Villano Sam. Qué bien. Villano Sam es uno de los mejores productores que tiene la República Dominicana, para que al sepa. Igual que su hermana. Sí. Es una muy talentosa ella. Para que ustedes sepan. Saludo a Villano Sam, mi hermano. Va a estar Mark B. Y Melimel, la mermelada, el lápiz. Un sinnúmero ahí de raperos van a estar hoy en el concierto con Tempo. La leyenda Tempo, que para mí ya se quedó ahí porque... Tempo, para lamentablemente. ¿Para mucho ahora que Tempo es que está iniciando? No. Para mí ya Tempo murió. Lo digo. O sea, que ya está igual que este muchacho. Sí, ¿qué cosa? Que para él ya Tempo murió. Bueno, eso... Yo apoyo a mis raperos dominicanos y los cubanos. En Puerto Rico hay un rapero dominicano que es durísimo. Señores, estamos llegando ya a la parte final del programa. Nicole, despídete de tu gente. Bueno, mi gente, muchas gracias por estar en sintonía un viernes más con cada uno de nosotros con su programa Más que Cultura. Esperar que estén en sintonía el próximo viernes. Señores, nos vemos el viernes próximo. Creo, no estoy seguro, que el viernes próximo te tocará a ti sola hacer el programa. A mí sola. Nicole, porque es que el viernes próximo... Mi hijo, el que se le sigue al señor Tut, Ethan, cumple sus 4 años. Creo que estaré con él en su cumpleaños. Entonces es posible que el viernes próximo yo no esté aquí. Vamos a ver qué hacemos. Bueno. Señores, despedimos el programa con... Yo espero que el señor director esté preparado por ahí atrás. Un audiovisual de un hermano canadiense, un hip hopper, Mark Brathwaite, con un tema que se llama On the Rise, excelente, en R&B. Y seguimos con Minidón conduciendo Mike, eso es un hermano de Santiago. Y por último, cerramos con The Victory Remix de mi hermano B.O.T., La Botella. El colectivo 3C, un grupo durísimo de hip hop cristiano, durísimo. Y esperamos tener a B.O.T. La Botella pronto por aquí, cuando él regrese a República Dominicana. Lo vamos a traer, no vamos a traer a B.O.T. nada más, vamos a traer a 3C completo. Vamos a traer al padrino, a mi hermano padrino, y vamos a traer a Cash el Dominicano. Lo vamos a traer a todito por aquí. Al grupo 3C lo vamos a traer aquí a este programa. Así que, señores, nos vemos el próximo viernes. Esto es Más que Cultura, su programa. Ustedes saben, como le he dicho siempre, este programa está abierto para jóvenes. Recuerden la tarea. Talento. Leen la palabra de Bo. Sí. Qué buena memoria tiene. Pues lo dejamos, señores, con On the Rise de mi hermano Mark Brathwaite. Seguido por Mini Dom conduciendo un mic y cerrando con Victory Remix, La Botella. Es un tema cristiano. Más que Cultura. Sí, ya, people. Esto fue Más que Cultura. Ay. Oye, esto. Este tigreaje no es una merienda, lo que trae renovando unión. No existe distinción. Tribu rebelde. 4 contra el mundo. Tribu rebelde. 4 contra el mundo. Tribu rebelde. 4 contra el mundo. Duro es que esto con todo el respeto. Soy la silueta de tu estrago espejismo. Modus operandi, campamento blandino. Si tan grave vencido, modus operandi.
flow better. Even in stormy weather, we like smoke, oh. We can get high together, lighting up the city like the 4th of July. I'm like a firework, painting colors straight in the sky. I'm different, on a mission still. Lane switching, new page, a new beginning. Charlie Sheen, me stay winning like hope for the brook. I keep G dot up on my shoulder. The pressure's on, but I am ready, I'm older. Hey, big brother, tell me, big brother, do you know that I'm the second coming? These flows colder than the winter wind. Stretching latch up on the track, now let the story begin, begin again. Visions of headlining OVO. I'm about to do back flips with this rap. Here we go, headshots for the cockroaches. Who said I was hopeless? We back, credited it out, my baby. I'm more focused on the rise. Knowing that I got just what it takes to survive. I'm on the rise. Feeling like I'm breathing, man. I know I'm alive. I'm on the rise. Putting in this work, I'll make it out, it's 9 to 5, on the rise. Feeling my heart beating, man, I know I'm alive, rise. Ooh, can you see the greatness inside of me? I'll show you my feelings out of my sleeve. Got my girl beside me, she down to ride. Keep it real forever, stay by my side. This ain't got facts enough to tell me I ain't strapped enough to rhyme. I'm like a young Martin in his prime. Optimist, you wanna take shots at us. Your insults like bullets, but you see I be stopping them. I don't need a tech to fire back, back. Live wire, my eyes will see black in them before I retire to my back cave. Dark Knight, Bruce Wayne, the way I rhyme these banes is insane. Got the game in my pocket, nigga. These bitches playing, thinking I'm talking about my rocket, nigga. And if this game is a punching bag, pouch your bag, I'm about to sock it. Linux Lewis to these new kids in like a Buddhist MB. Man, you fool this with the flow. All eyes on me like Machiavelli, no test. Across the belly, I'm scheming with mine until the very end. Stretch and let's up on the track. I'm letting the storm begin. I'm on the rise. Knowing that I got just what it takes to survive. I'm on the rise. Feeling like I'm breathing, man. I know I'm alive. I'm on the rise. Putting in this work, I'll make it out, it's 9 to 5, on the rise. Feeling my heart beating, man, I know I'm alive, rise. Yeah, we in the building, our hands up to the ceiling. We celebrate, we celebrate, we celebrate. Good luck, what I'm feeling, our hands up to the ceiling. We celebrate, we celebrate. Like I can touch the sky if I try, if I try, yeah. I can feel the rush. Like I can touch the sky if I try, if I try, yeah. I'm on the rise. Knowing that I got just what it takes to survive. I'm on the rise. Feeling like I'm breathing, man, I know I'm alive. I'm on the rise. Putting in this work, I'll make it out, it's 9 to 5, on the rise. Feeling my heart beating, man, I know I'm alive. Hey, yo, we on the rise, yeah, we are them guys. I'm just looking for a way to make my starship fly high. Zoom, Jean-Luc Picard, and my crew's about to blow like a nuclear bomb. Boom, yeah. Explosion, too cool for school, explosion. It's Coleman and Mr. Brathwaite. It's Billy Bathgate, leave him in the back lane. Blah, why you like me now? I won't stop tomorrow. It's worth 90,000. Then I can see the horizon. I got my people behind me, Verizon. And we're rising to the top. And I'm not gonna stop till I'm eye level with you fools. You better listen right now. Here's the rule, don't fuck with me. Ando sin licencia conduciendo un micro, es la verdad. Y nada más que la verdad es lo que suelto cuando me expreso. Frase de sentimientos que golpean el viento, van y encallan mis cerebros huecos.
cercos, no toman del vino que le brindo, porque es desconocido y no se encuentra en el mercado. Es pura cosecha de barrio, mi signo acuario. He dejado sediento a muchos de mis adversarios. Ganas de verme en el suelo, sin dinero, y lo que verán en el suelo son las huellas de este rapero. Por los cráneos que depuro en diferentes lugares, juro serle fiel al reino, traicionar mis ideales. Atropello las vocales cuando la pronuncio, incluso no paro de darle uso, como lo con el que traigo. Gargara de trago amargo y encima del vil encajo, organizo las palabras como en el juego de cartas, una detrás de otra, y reemplazo la que me estorba. Bolígrafos, cuadernos son las cosas que disfruto. Todo el día estamos juntos, escribirles el asunto. Si se me ocurren ideas, le doy vida con palabras. Habrá cadabra, más palabras para terminarlas. Conduzco un micro sin licencia. No, tengo la práctica, también la experiencia. Hoy conduzco un micro sin licencia. Es mi pasión, rimar verdad, es la razón de mi existencia. Conduzco un micro sin licencia, para atropellar los falsos que agotaron mi paciencia. Hoy conduzco un micro sin licencia, porque hay personas con valores que viven, luchan y aprecian. Dios no se encuentra en la iglesia, solo las vigila a veces. Ellos mueren como los peces, su fe no permanece. Merecen lodo en vez de agua y comida, la nevera vacía, que cuando intenten salir no encuentren la salida. La mente retorcida, que salten sin paracaídas. Si viven por vivir, no pensarán en la caída. Están asustados, es la cruda verdad, hermano. Aquí almas, armas, que valientes soldados. ¿Qué cojones tienen estos polizontes con pistola? ¿Creen que no tengo educación? Porque uso una batola y una bermuda que se baja sola. Pero así camino, y por mi forma de ser, me he ganado a los vecinos del barrio que represento. Mi gueto siempre despierto, dándole la bienvenida a algún forastero nuevo. Aquí muchos de los que caen no se levantan, mientras otros se la juegan por plata y mueren sin nada. Es sin el respeto por un background que no tiene peso. No me esfuerzo cuando el cuello le tuerzo. Soy un cachorro con hambre y muerdo el micro como un hueso. Eso de puros cráneos cuando suelto versos. Conduzco un micro sin licencia. Yo tengo la práctica, también la experiencia. Hoy conduzco un micro sin licencia. Es mi pasión, rimar verdad, es la razón de mi existencia. Conduzco un micro sin licencia, para atropellar los falsos que agotaron mi paciencia. Hoy conduzco un micro sin licencia, porque hay personas con valores que viven, luchan y aprecian. Nike, supremacía musical. Flaco Entertainment, Mini Don, depurador de cráneos. A veces me he sentido que quiero soltar todo en banda. Es que me han traicionado demasiado amigos. Gente que yo he ayudado terminan hablando de mí. Me han herido en el corazón. Pero cuando me he visto en el borde de tirar la toalla, he escuchado una voz fuerte en mi interior que me dice: B.O.T., yo estoy contigo. Yo, check me out right here, yo. El sol no brillará por siempre, tenlo seguro. Si aprovecha el día de hoy, será mejor tu futuro. Transformé en cicatrices todas mis heridas y me hice un guerrero con los golpes de la vida. Aprendí a vivir en tiempo de sequía y a trabajar como animal por la leche de mi cría. La fama musical es vanidad, porquería, y donde Dios me va a poner, no me apuesto todavía. Tú me has visto bien, pero no es como tú piensas. Hay que perseverar, tener fe, obra y paciencia. Hay que ser como el águila, el objetivo y la visión. Hay que ser como un soldado
soldado y morir por la misión. Soñadores como el pulpo, abarca con tentáculo. Lo que sueña para vencer, no lo paran los obstáculos. Dios siempre da fuerza, sin pesada es la carga. Yo he cargado el movimiento por años en mi espalda. Y amanecí pensando de dónde vengo, en dónde Dios me ha puesto, en todo lo que tengo. Cerré mis ojos y solamente dije gracias. Por mi padre, mi esposa, por mi hija, por la gracia. Si me paro en un espejo, al que veo no es el mismo. El que estaba sumergido tiempo atrás en un abismo. Es que ha cambiado todo a mi alrededor. Y aunque mire el mismo cielo, lo veo de otro color. Es que ya no es lo mismo, ahora todo es diferente. Y estoy parado firme en contra de la corriente. Estoy parado firme en contra de los vientos. Y aunque haya tempestades, todo llega a su tiempo. A veces yo me evito que te he perdido el aliento. Cuando la vida sacude y ataca los pensamientos. Yo hice una promesa de jamás volver a prometer. Y he tenido fracaso, pero he podido aprender que si quieres ver, solo tienes que creer. Pon la vista en lo que quieres y jamás retroceder. Yo he tenido éxito, lo he visto y hice de mis manos. He sufrido mucho, pero nada ha sido en vano. Y me han traicionado a los que he tratado como hermano. Pero para ser mariposa, primero hay que ser gusano. Aprendí a andar por fe, no por situaciones. Cambia tu forma de hablar y cambiarán tus condiciones. No te quejes tanto y vence tus frustraciones. Mira a tu alrededor y cuenta tus bendiciones. Esta es la victoria de los que no callan. Los que apuntan con la fe, el objetivo y no fallan. Los que en medio de la prueba nunca se extrañan. Superaron el pecado como LeBron a Kobe Bryant. Esta es la victoria de los que no callan. Los que apuntan con la fe, el objetivo y no fallan. Los que en medio de la prueba nunca se extrañan. Superaron el pecado como LeBron a Kobe Bryant. Oye esto. Este tigueraje no es una merienda, lo que trae renovando un unión. No existe distinción. Tribu rebelde, 4 contra 1.